Bueno, pues ni las huestes de Tiberio en sus mejores tiempos hubiesen soñado una acogida.
llama a sus costaleros. Les dejamos con ese sonido. El Santísimo Cristo de las Tres Caídas y la banda de la Hermandad interpretando Lanzada en el Arco del Postigo, nos vamos a marchar a la Plaza de San Francisco, y es que el primero de los pasos de la Hermandad de los Gitanos, el Señor de la Salud, ya está asomando por allí. Pero como decimos, hemos visto una estampa magnífica, y es que Triana, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, ha atravesado ya el Arco del Postigo cuando son las 8 menos cuarto de la mañana.
Como decimos, la banda de las tres caídas con su uniforme de gala, uniforme blanco, para acompañar al Cristo de su Hermandad, banda fundada en 2019. Con los sones de expiración, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas se adentra en la calle Arfe y, como decimos, en la Plaza de San Francisco, el Santísimo Cristo de la Salud, la Hermandad de los Gitanos, esa túnica morada que también se mueve por Sevilla. Les dejamos que disfruten con la imagen de este Cristo Nazareno de Fernández Andes.
dejamos que lo vean. Dejamos en la calle Adriana al Santísimo Cristo de las Tres Caídas para marcharnos a la Avenida de la Constitución. Y es que el primero de los pasos de la Hermandad de los Gitanos ya camina firme en pos de la Puerta de San Miguel, el Señor de la Salud, que en pocos instantes entrará en la catedral. Hemos arriado el palio de la Hermandad de la Macarena, comandado por Antonio Santiago, y nos marchamos en directo al Baratillo para ver el saludo del Santísimo Cristo de las Tres Caídas a la Hermandad Baratilla. Dejamos al Santísimo Cristo de las Tres Caídas arriado frente a la capilla del Baratillo y vemos como el Señor de la Salud enfila la puerta de San Miguel para adentrarse en la Santa Iglesia Catedral.
en la que la Virgen de la Esperanza Triana, madre de Triana, contempla cómo el Señor de la Salud se adentra en el templo catedralicio. Sin duda, otra magnífica estampa de esta madrugada, gitanos y Triana hermanados en la Avenida de la Constitución. Macarena, que sigue en pos de la Encarnación, y nos marchamos de nuevo a la calle Adriano con el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Es un saludo a la Hermandad del Baratillo.
6. Suspendiendo la trasera un poquito. Así. Venga, vamos a poner un momento. Así. No corre. Vamos, vamos. Esa izquierda, trompo. Thank you.
misterio de las cinco llagas de la cofradía de la Trinidad, que ya se marcha cerca de la Giralda, cuando ven al detalle esa pieza, esa obra de Luis Álvarez Duarte, como se ha dicho, con notables reminiscencias mesinas y similitudes. Ahí tienen ahora el paso. ¿Cuándo termina? Visto de suavísimas facciones, que inclina la cabeza hacia el lado derecho, que es donde está la Virgen, realizada por Bidón. Está Nicodemo, obra de Duque de Luque, José de Arimatea, obra de Rodríguez Magaña. Se desconoce quién es ese Juan y cómo cuida la hermandad de los detalles. Los óleos preparados para recibir el cuerpo. ¡Dani! Siempre andando con elegancia, mi hermano. Como está mandado. ¡Todos por igual, valiente! Los saco en el suelo, ¿eh? ¡Ah!